Bueno, aquí tenemos este Motorola, como dice en el título, y este método que vamos a hacer para quitar la cuenta funciona para otros Motorolas, ok. Así que ojo, y sin más que decir, empecemos. Aquí ocupamos cambiar el teclado y que nos aparezca el mundo, un mundito, y de esa manera vamos a poder hacer el bypass a estos equipos. Vamos a ir para atrás, ya estamos conectados a la red Wi-Fi. Hasta atrás, vamos a cambiar el idioma. Vamos a agarrar un idioma chino, japonés o otro idioma si no te funciona ese idioma, así que ojo con eso, puedes probar otros idiomas. Y aquí, pues si sigue los mismos pasos que yo, a ver si te sirve. Si es el mismo equipo, si sí te va a servir. Si es otro Motorola, te puede servir o tal vez no, pero puedes agarrar otros idiomas, así que ahí eso se los dejo. Esperar que cargue. No, aquí no vamos a ir para atrás. Para atrás. Aquí lo estamos haciendo mal. Le vamos a dar otra vez para que cargue y nos tenemos que regresar para que nos aparezca en la red Wi-Fi. Aquí le damos para atrás. Ah, muy bien, aquí es lo que ocupamos. Le vamos a dar aquí donde dice más. Aquí nos apareció ya el mundo, como están viendo, lo vamos a dejar presionado. Si no te aparece el mundo, lo das ahí. Si no te aparece el mundo, agarras otro idioma y vuelves a hacer los pasos. Ok, vete guiando con el video. Aquí vamos a agarrar este más largo, este. Aquí vamos a agarrar un teclado. Y como están viendo, vamos a agregar este teclado, lo vamos a dar ahí. Ahí ya lo agregamos. Vamos a regresar otra vez hasta el inicio. Hasta atrás. Siguiendo hasta atrás, hasta atrás. Aquí vamos a cambiar a nuestro idioma. En mi caso es español. Ustedes ponen su idioma. Y aquí le vamos a dar continuar, como están viendo. Aquí hay que regresarnos para atrás otra vez, como la primera vez que hicimos los pasos, igual, pero ahora lo tenemos en nuestro idioma. Aquí igual, vamos a apretar el mundito. Seguir los pasos que estoy haciendo yo, si te va funcionando. Vamos a agarrar este. Solamente es para sacar esta opción de los tres puntitos. Aquí nos vamos a ir. Ahí. En algunos equipos cambian las posiciones. En mi caso está abajo. En otros equipos puede estar arriba. Así que ojo con eso. Le damos ahí los puntitos, compartir. Otra vez aquí los puntos estos. Aquí vamos a bajar la pestaña esta. La vamos a bajar. Así la bajamos. Vamos aquí en configuraciones. Aquí le vamos a dar acerca de. Aquí políticas de privacidad de Google. Checar. Aquí ya tenemos el navegador. Aquí ya tenemos la de ganancia. Aquí prácticamente ya tenemos el bypass casi ganado. Para poderle quitar la cuenta de raíz. Porque estamos en Google.
aquí hay que cambiar el idioma del teclado otra vez, presionando una sola vez el mundo. Como vieron, ahí ya cambiamos el teclado. Aquí ya se ven las letras que nosotros conocemos. Vamos a poner Google. Vamos a buscar un sitio, una página donde hay aplicaciones para nuestro equipo. En mi caso voy a buscar esta, hay varias, depende de la que ustedes se sepan, y solamente ocupamos bajar dos aplicaciones para poder quitarle la cuenta a este equipo. Vamos a bajar Android 6, este. Hay que cerrar esta pestaña que está aquí, en lo que se descarga hay que cerrarla. Hay que cerrar también este, también esta. Lo abrimos y lo vamos a instalar. Aquí le damos finalizar. Vamos a bajar otra. Bueno, van a bajar esta también. Vamos a bajar dos más. Vamos a bajar, ¿dónde está? Esta. Esta que está aquí. Vamos a bajar. Y instalar. Creo que esta no se requiere, pero lo voy a hacer. Por si sí o por si no. Abrimos. Abrir. Con esta yo quito muchas cuentas con este método, pero solamente la instalé, pero no vamos a hacer este método, que no, para atrás, pero igual la dejé, la voy a dejar instalada. Vamos a usar esta, esta es la que ocupamos. Con esta nos va a dejar agregar una cuenta. Abrimos. Y te sale esto, ya llevas de ganar. Le das ahí los tres puntos. Aquí vamos a agregar un correo que nosotros tengamos Gmail válido. Ponemos nuestra contraseña. Bueno, aquí ya se tiene que haber agregado nuestro correo. Así que, ¿qué sigue? Lo que vamos a hacer es apagar el equipo y volverlo a prender o ponerle reiniciar. Vamos a esperar que el equipo encienda. El video sí... Al parecer me está saliendo algo largo, pero yo sé que les va a servir y van a sacar varios equipos Moto, o este que yo estoy sacando también lo van a sacar. Este equipo viene con Android 9, si no me estoy equivocando, y por eso lo puse en el título. Todos los Moto que tengan Android 9, también creo que Android 10 funciona, van a poderle quitar la cuenta Google utilizando este método. Aquí vamos a esperar.
Si todos hicimos bien, nos tiene que aparecer así, cuenta agregada. Aquí ya tenemos la de ganar. En algunos casos, si trae Android 9 o 10, en algunos equipos motos puede que no nos brinque todavía la cuenta y nos regrese al inicio. Vamos a ver si nos la brinca la primera. Si nos la brinca la primera, te vas a ahorrar todos estos pasos. Si no nos la brinca la primera, vas a seguir viendo el video y te traigo la solución, cómo se va a quitar esta cuenta, ¿ok? Aquí ya estamos a punto de acabar, si todo sale bien, ¿ok? Si no sale bien, pues vamos a hacer otros pasos. Ok, como están viendo aquí, me está diciendo... Bueno, le presioné rápido, me regresó al inicio. Me estaba mencionando que pusiera la primera cuenta que se usó en el dispositivo. Como ustedes vieron, yo agregué mi cuenta, pero el dispositivo... Esta es la cuenta que yo agregué. El dispositivo me está pidiendo otra cuenta que ya existe, dice. Ok, entonces lo vamos a solucionar de este modo. Seguir viendo el video, no lo acabamos, así que seguimos continuando, ok. Aquí hagan lo mismo que yo. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un patrón aquí al equipo, ok. Pongan uno fácil. Voy a poner este, una L cortita. Muy bien. Vamos a volver a llegar a donde llegamos ahorita. Ustedes hagan lo mismo, no importa que lo repitan. Aquí lo que yo debo de hacer yo es apagar el equipo y volverlo a prender. Pero le voy a dar hacia adelante a ver qué sucede, ¿ok? Pero aquí debo pagarlo, pero no lo voy a hacer. Vamos a continuarlo, no importa que sea un poco largo el video. Aquí sí me dice si quiero agregar mi correo o no lo quiero agregar para que me mande información. Lo pueden dejar como activado o desactivado. Como están viendo, como les dije, me va a volver a mandar al inicio. Ok, no importa. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a apagar y volver a prender como les mencioné. Y ahorita que nosotros lo prendamos, ya va a entrar el equipo sin cuenta y sin nada y con nuestro Gmail que pusimos, ok. Vamos a ver si va a funcionar o no va a funcionar este método para estos Motorola. Vamos a volver a hacer los mismos pasos a ver si ahora sí nos va a dejar entrar hasta el inicio del equipo. El video está saliendo bastante largo. Ya ven, como ustedes ya saben, los que me han estado siguiendo, los videos no me gusta hacerlos muy largo, pero este sí va a salir un poco largo. Como vieron, ahora sí me pide un patrón, le pongo el que pusimos, vamos bien. Ahora lo vamos a configurar y esperar a que inicie el equipo, ok. Vamos a hacer todos los pasos como lo fuimos haciendo al principio.
Vamos a ver si nos va a funcionar este método o no. A ver si hicimos la magia. Vamos a llegar ya a los pasos que damos ahorita y no me dejó. Aquí fue donde me regresaba para atrás. Como vieron, vamos a ver si me regresa para atrás o no me regresa para atrás. Este mensaje que me sale es de la aplicación o herramienta que instalamos. Sí, como vieron, ya me dejó iniciar. Ahora sí, lo que hay que hacer es hay que desinstalar lo que instalamos. Lo desinstalamos para que se quite ese error que nos está saliendo. O igual podemos irnos a programador, desarrollador y activamos el OEM y le hacemos un hard reset y ya va a quedar limpio, sin cuenta y sin nada, ¿ok? Aquí, ojo, muy importante, tiene nuestra cuenta agregada, recuerden. Vamos a irnos a la información del equipo para que vean cuál es. Aquí está, Moto E6 Play. Vamos a ver el Android que trae. Ahí está el nombre del equipo. Android, ahí está el Android 9. Vamos a ver si funciona. Número de compilación. Sí, sí está funcionando. Aquí ya podemos activar el programador. Aquí ya muchos ya saben qué hacer. Bueno, yo aquí me voy a despedir. Así que si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Deja tu like, tu comentario si te sirvió, qué equipo te sirvió y más, ¿ok? Y nos vemos en un próximo video.